¡Hey! Muy buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un resumen acerca de cómo conseguir súper rápido y súper fácil al NPC Trufa, que lo tenemos por aquí, así es que sin nada más que decir, ¡dentro video! Pues como les acabo de mencionar en la introducción del video, en esta ocasión les traigo cómo conseguir al NPC Trufa de una manera muy pero que muy rápida y muy sencilla. Este vendría a ser uno de los NPCs más interesantes de todo el juego debido a su extraña naturaleza y que será el único NPC que requiera un bioma en específico para vivir. Además de que este NPC será imprescindible para ti si es que tu clase es la de un Ranger, ya que este cabrón te venderá el automartillo, herramienta esencial para conseguir uno de los mejores equipamientos de Ranger para poder enfrentarte al mundo. Así es que ahora así que sí, vamos a ver cómo podemos conseguir a este pequeño NPC. Lo primero que tendremos que hacer será adentrarnos en las cavernas en busca de un bioma de champiñones subterráneo, como el que estamos viendo por aquí. Y una vez que nos encontremos por aquí, tendremos que comenzar a picar los bloques con este césped de color azul. Y continuaremos picando todos estos bloques con un césped de color azulado hasta conseguir la semilla de champiñón brillante. Como podemos ver ya por aquí, la acabo de conseguir. Y una vez que hayas conseguido tu primera semilla de champiñón brillante, técnicamente con esta ya tendrás suficiente, pero yo te recomiendo que te lleves por lo menos unas 3 o 5. Y una vez que hayas conseguido un número decente de semillas de champiñón, ahora tendremos que comenzar a picar bastante, pero que bastante lodo. O también podrás venir a la selva donde encontraremos de igual manera muchísimo, pero muchísimo lodo para conseguir. Y una vez que hayas conseguido una cantidad decente de bloques de lodo y de semillas de champiñón, procederemos a crear un bioma artificial de champiñones brillantes en la superficie de tu mundo. Yo te recomiendo bastante que este bioma lo crees en la jungla, ya de que aquí habrá pues bastante más lodo y no te va a faltar el lodo, mi querido y estimado amigo. Así es que vamos a tomar este pequeño trozo de selva para construir aquí nuestro bioma en la superficie. Esto que te acabo de mencionar de la jungla no es algo necesario, solamente es una recomendación personal, ya de que a mí siempre me ha gustado más crear el bioma de champiñones en la selva, ya de que es muchísimo pero muchísimo más fácil. Y con el lodo que conseguimos comenzaremos a reemplazar los bloques que se encuentran alrededor por lodo. También quitaremos los bloques que se encuentren con césped selvático y los reemplazaremos por lodo común y corriente. Y también yo te recomiendo que construyas por aquí pues un pequeño, como una pequeña presa, por decirlo de alguna manera, para que no se traspase el bioma de champiñones al resto de la selva. Así es que ahora sí, únicamente nos centraremos en estar quitando el césped de la jungla. Y ahora procederemos a colocar las semillas de champiñón brillante. Y si en tu caso solamente pudiste conseguir una, no te preocupes mi querido amigo, ya que solamente con una, esta se irá propagando por todo el territorio que tengas con lodo disponible. Pero si en tu caso como yo lograste conseguir más de una, no te preocupes que esto será muchísimo más rápido. Y como podemos ver por aquí, al cabo de un pequeño tiempo ya se ha propagado lo suficiente e incluso ya han comenzado a salir champiñones brillantes. Así es que sí, esto también te servirá para tener una granja de champiñones brillantes cerca de tu casa. Y ahora lo siguiente que tendremos que realizar será una pequeña casita para que se mude en este bioma nuestro querido NPC Trufa. Así es que la construimos por aquí, le ponemos una pequeña puerta, también le colocaremos una mesa y una silla respectivamente y alguna fuente de iluminación además de las paredes. Y de esta manera es como hemos terminado nuestra pequeña casita. Y ahora solo será cuestión de que las semillas de césped de champiñón se comiencen a propagar por toda esta pequeña área. Y para darte cuenta de que todo te ha salido perfectamente, notarás como al momento de que se comience a expandir esta madre, comenzará a cambiar el fondo de tu mundo por el bioma de champiñón, además de que comenzará a sonar el tema clásico del bioma de champiñones. Y una vez que hayas creado correctamente tu bioma artificial de champiñones brillantes en la superficie, ya solamente será cuestión de tiempo para que el NPC Trufa venga a habitar esta pequeña casita. Y muy importante, solamente vendrá a habitar la casa si te encuentras en el modo difícil, es decir, una vez que hayas derrotado a la muralla de carne. Como podemos ver ya por aquí, se encuentra completamente formado ya el bioma de champiñones, así es que vamos a esperar a que venga nuestro querido NPC. Y finalmente por aquí nos acabará de aparecer el mensaje de que el NPC Trufa ha llegado. Y una vez que te haya aparecido ese mensaje, tendrás que ir a verlo. Como podemos ver por aquí, a mí me llegaban todos los NPCs, así es que les tuve que hacer muchas casitas para que no me estuvieran estorbando. Y como podemos ver por aquí, aquí se encuentra ya nuestro querido NPC Trufa y ya nos venderá lo que vendría a ser pues los materiales que necesitemos. Y el automartillo nos lo venderá luego de haber derrotado a Plantera. Y pues bueno gente, hasta aquí ha llegado el video de cómo conseguir al NPC Trufa de la manera más fácil y más rápida posible. Si te gustó no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte en este canal, así como pasarte por este mismo donde encontrarás muchísimos otros más videos como este. Así es que ya sin nada más que decir por mi parte, me despido por aquí dándole vueltas al pequeño bioma que acabamos de construir y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.